ahora, bueno, vamos a tener cuatro, son un poquito más chicas que las que va a ser Pichigüinca, pero unas lindas casas también. Y bueno, quiero agradecer al gobierno porque es una forma de darle solución a la gente y de darle solución a la mano de obra local, porque es muy importante, porque la vamos a hacer todo con mano de obra local, a las casas, y bueno, queremos, por lo menos son 8 o 10 personas que van a tener trabajo durante 6, 7, 8 meses, lo que tarden en hacerla. Están los 400.000 que aporta la provincia, más, de acuerdo al prototipo, lo que va a aportar el municipio. Tienen que ser de 2 dormitorios, cocina, baño, comedor. La cantidad de vivienda la convenimos en función de la disponibilidad económica que tiene cada municipio. Y los adjudicatarios también los eligen los intendentes.